máquina de la número 3 adelante. Vamos a ver en segunda posición. El piloto de Manuel Correa, su hijo de Tangrati, ha tomado la falta un poquito para colocarse mejor. Van a la próxima curva. Máquina número 3 de Fabricio Mela, el puntero. Luca Brasi en la segunda posición. Viene cubriéndose de que no lo pasen. Dobla bien, cerradito, bien pegadito. No lo toquen. Hay aceleración. Ahora acelera. Va acelerando la máquina Luca Brasi. Primero la Mela, la máquina número 3. Piloto de Conodido Rego en segunda posición. Vamos a ver si le da lucha. Se mueve un poquito Mela de cola. Luca Brasi que le falta un poquito de parte para que traccione mejor. Para aprovechar toda la potencia, transmitirla bien al piso. Ahora sí, se agacha un poquito en la recta para aprovechar todos los caballos que tiene. Ahora la curva, a levantarse un poquito y doblar, bien dobla, ahora otro calcito, vamos, una nueva vuelta de carrera. Otra curva, curva hacia la izquierda, ahí doblando bien, bien firme. Ahora aprovechar todo nuevamente, aceleración plena, vamos a ver cómo entra la curva, bien redondito, más cerradito por dentro, máquina 127 centímetros que quiere meter, se tapa bien la salida de la curva. Otra vuelta de carrera, vamos a ver si el piso adelante, vamos a ver si prevalece el piloto de Coronel Guerrero. Uno del anterior, segundo puesto para Rubén Sosa, ahora tenemos otro piloto de Coronel Guerrero en el segundo puesto, vamos, otra vuelta más de las 50 mayores. Primero la máquina número 3 de Fabricio Mela, segundo máquina número 11, ya la tapa un poquito hacia el lado del volante, el piloto de Coronel Guerrero, Luca Brasi para aprovechar todo, máquina 127, ese es Marcelo Martínez en la tercera ubicación, cubriendo todos los sectores donde puede haber sobrepaso, Luca Brasi, ahora aceleración plena, otro tantito para que traccione, vamos a ver si lo puede dar, acá por dentro Marcelo Martínez, dos poquitos, a ver si no hay nadie que vaya afuera, aceleración ahora, si aprovecha el auto de Luca Brasi, el otro lado va mejor el auto de Marcelo Martínez, nueva vuelta, vamos a estar clasificando, Marcelo Martínez entra mal, toca un poquito la puerta interna y queda rezagado, ahora más tranquilo el piloto de Coronel Guerrero, y nadie se le presiona, muy pegado para golpe, máquina número 3 de Fabricio Mela, primero, segundo máquina 511, de Coronel Guerrero, auto negro, auto amarillo, Luca Brasi, máquina 3 de Marcelo Martínez, la 527, la máquina número 5, el Sergio Soldo del cuarto, la máquina número 25, perdón. Ahora vuelta hacia la derecha, curva hacia la derecha, ahora dobla Luca Brasi, ahora dobla Marcelo Martínez, ahora dobla Soldo, ahora dobla la máquina número 23, en una nueva vuelta de carrera. Todos están girando bien, ordenados, no hay ningún trompo. Están doblando bien, máquina número 42 que pasa frente a nosotros de José María Calvo, acelerando para tomar una nueva contacto, vuelta de carrera, máquina número 13 viene adelante, el ganador es Fabricio Mela, el segundo es el piloto de Coronel Guerrero, Luca Brasi, le hablamos, ahora otra vez, el doble político más, el mejor Luca ahí en este turbón, parece que se acercara un poquito, pero sigue manteniendo la distancia, no hay paso en ningún sector, ya es una fila hincha, hay que seguir acelerando, hay que ver si se puede contar, lo vemos como Luca que haga tapa sobre el volante para poder ganar toda la potencia que tiene el motor, vamos a ver si puede acercarse el piloto de Coronel Guerrero, nueva vuelta para él, se van pasando frente a la cabina, de comité de deportivo, donde está el sector de largada en plena recta principal, aceleración, ahora que haga tapa bien hacia adelante, vamos a aprovechar todo, acelere, 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 una vez más, curva a la derecha, un calcito para que traccione ahora, vamos, toda la carne puesta en el acelerador para una nueva vuelta de carrera, autococinan hacia la derecha ahora, ahora hacia la izquierda, para retomar una recta corta que la va a depositar en el turbón final para que entre en la recta principal, autococinan de costado, máquina número 23, doblando muy bien de Christian Porak, ahí la veíamos de costado, máquina número 21, no la vemos, Edo Putini, Gustavo Putini, Gustavo Putini, máquina número 21, el aula de retrocedo del pata, José María Calvo, máquina número 42, máquina roja, buzo azul, campo negro, para él, y otro de Coronel Guerrero, máquina 3 de Christian Mela, de Fabricio Mela, máquina 11, de Lucas Grande, y otro de Coronel Guerrero. De carrera en segunda posición está Luca Brasi, el piloto de Coronel Guerrero, mira un poquito hacia atrás, a ver si tiene alguien que lo siga, a ver si puede hacer alguna nueva estrategia de carrera para poder descontar, yo creo que ya está dicho todo, no hay
el más posibilidad de poder acercar, se ha tomado una diferencia el primero, pero Lima viene siguiendo el ritmo de carrera, falta un poquito, veo como con la cabeza con un poquito de conformidad, ahora quizá la tapa con el volante de vuelta para poder aprovechar todo en la recta, curva hacia la izquierda para el Turbón de a fondo, Turbón de todo a fondo, ahora sí, otra vuelta de carrera para ellos, va a ser ya casi la última vuelta. Lo veía desconcentrado, a última vuelta, algún problema tenía, lo veía que movió la cabeza en todos tres lugares, donde venía mirando algo, se desconcentró y perdió el auto en la curva, Luca Grassi. Ahora quedó en la quinta posición, ya no hay posibilidad de acercarse. El piloto de Con el Guerrero que pierde la alternativa de poder haber estado un poquito más cerca. Vemos un avión sobrevolar. Atento al avión, diría un amigo que está aquí en la pista hoy. Va sobrevolando la zona, como decimos, un avión frente a la cabina de transmisión. El piloto de la máquina número 23. El piloto de la máquina número 23, que es Christian Polak. Va hablando bien adentro, tratando un sobrepaso, el único sector de sobrepaso tal. El único lugar que están peleando una final y ganó el piloto de la máquina número 33, Fabricio Mena. Vamos a ver quién termina en segunda posición para ir clasificando. Máquina número 127, Marcelo Martínez, máquina número 23 de Christian Polak y la máquina número 5 que viene pasando muy lento frente a nosotros. Uno que no lo sabe, esa es el cartel.